¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike! Y en el día de hoy, como estáis viendo en pantalla, vamos a ver jugadas de TenZ, porque chicos y chicas, se ha convertido en tendencia ya que TenZ ha dejado de competir profesionalmente. Como sabéis, chicos y chicas, TenZ empezó en Counter Strike, luego se cambió a Valorant y a partir de ahí ha estado consiguiendo ganar bastantes torneos y ha decidido retirarse con 23 años. En este vídeo vamos a ver sus highlights desde cuando comenzó hasta el día, bueno, hasta el día que decidió cambiarse de videojuego, porque chicos y chicas, quiero utilizarle como ejemplo de lo que acaba de ocurrir y si queréis que también va a ocurrir en Counter-Strike. Me explico, TenZ era la imagen de Valorant prácticamente, sin lugar a dudas era el jugador más viral, siempre que jugaba su equipo era uno de los más vistos de todo el mundo y como sabéis, TenZ lleva mucho tiempo también dedicándose a la creación de contenido junto a su pareja, pues hacían watch parties, hacía pues solo Q, etcétera, etcétera. Básicamente se dedicaba a hacer vídeos que eran muy, muy virales. Por cierto, Salomón Rondón que se ha hecho contra el equipo de Mythic. Y a partir de ahí, lo que ha dicho TenZ es, me renta más ser feliz con mi pareja, dedicarme a la creación de contenido, que tiene mucha menos presión y seguramente gane más dinero que competir. Entonces, ¿cuál es mi pregunta, chicos y chicas? ¿Creéis que eso va a llegar a pasar en Counter-Strike? Porque yo creo que ya estamos viendo a jugadores que se están volviendo más y más famosos. Evidentemente, de momento están lejos de gente como OnePixel, ¿no? Que es, sin lugar a dudas, la referencia ahora mismo en el tema de creación de contenido, Counter-Strike y Watch Party. Pero, por ejemplo, JL lo está haciendo muy bien. Simple, vamos a hablar de Simple, como sabéis, decidió apartarse del videojuego. Ha intentado hacerlo del curso, no le ha funcionado y ahora está streameando bastante. Yo tengo miedo que eso llegue a ocurrir en Counter-Strike, porque de hecho en Counter-Strike yo creo que podría llegar a ser más propenso por el tema de las páginas de apuestas, por el tema de las páginas de apertura de cajas, compra y venta de skins, etcétera, etcétera. Así que quiero saber vuestra opinión en los comentarios si creéis que va a ocurrir en Counter-Strike, si creéis que no. Pero básicamente, wow, se está empezando a ver, ¿no? Por ejemplo, Tarik también es otro ejemplo muy, muy conocido cuando se apartó de la escena de Counter-Strike. Un Tarik que, seamos totalmente honestos, no estaba en su prime, pero aún podía rendir sin lugar a dudas y se podría estar peleando ahora mismo. No sé si en el top 10-20 del mundo, pero podría estar compitiendo, yo diría que sin problemas. Y decidió apartarse y decidió empezar a jugar pues otros videojuegos, dedicarse a la creación de contenido y de hecho siempre que puede está en Counter-Strike. Y yo ya os lo adelanto, si en algún momento Counter-Strike empieza a hacer actualizaciones y el juego se convierte en mucho más jugable, Tarik va a volver 100 por puto 100. Entonces, chicos y chicas, hay como un miedo de esta fuga de jugadores que se convierten en conocidos, porque el problema de TenZ es que ha llegado cuando está en su prime, ¿vale? Estaba jugando a un nivel altísimo, de hecho este año había conseguido un evento internacional, no es equivalente a un Major, pero digamos que es equivalente, pues yo que sé, a una Pro League o algo así, o sea, un evento muy importante que ha logrado ganar este año y ha decidido apartarse. Encima el calendario de Counter-Strike también otra cosa, es un calendario mucho, mucho más exigente que el de Valorant, pero no os hacéis ni una puta idea. O sea, si el equipo no consigue ganar y no se consigue clasificar a eventos internacionales, el año de Valorant es ridículo. O sea, los salarios por partido son absurdos. El nivel de diferencia que hay en cuanto a exigencia entre el calendario de Counter-Strike y el de Valorant es una absoluta barbaridad. Pero eso, chicos y chicas, quería tener esta discusión por vosotros si creéis que va a llegar a pasar en Counter-Strike, si creéis que en Counter-Strike es una cosa distinta, pero también evidentemente habla de la ambición de los jugadores, ¿no? También se podría hablar de los calendarios, de... Es que a lo mejor por mucha ambición que tengas, si no tienes vida, porque literalmente no puedes hacer otra cosa que jugar debido a todo lo que hay, porque a partir del año que viene, recordamos, el calendario va a ser peor. O sea, muchos jugadores y muchos equipos van a rechazar eventos sí o sí, porque como sabéis, chicos y chicas, ahora, si no me equivoco, con la nueva actualización de Valve, que eso de que ahora los eventos van a ir por logros, etcétera, 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 y ya que no va a haber invitaciones,
se han disparado muchísimas más empresas y por lo tanto va a ser una absoluta barbaridad. Si no me equivoco, ahora PGL va a ir a saco, tenemos a SL, tenemos a Faceit, tenemos a Perfect World en China, tenemos un año que viene en el que Counter Strike, espero de corazón, chicos y chicas, que puedan optimizar el juego 100%, porque si el juego es mucho más jugable, porque como sabéis, aún los jugadores se siguen quejando de las barbaridades que pasan, y sobre todo gente que vuelve a probar CSGO y dicen que la diferencia es abismal entre un juego y otro. Pues imaginaros, chicos, si el juego llega a ese nivel, la absoluta barbaridad que será el año que viene. Es que estoy esperando muchísimo a todo lo que viene. Y de hecho, bueno, no sé si visteis el vídeo de ayer. La semana que viene, dentro de 8 días, se cumple un año de Counter-Strike 2, un año en el que sabemos que el juego... Me recuerda un poquito a la situación de CSGO, de que cuando salió el juego era bastante injugable, y a partir de ahí Valve le metió caña y convirtió a CSGO en un juego en el que... No sé en qué tier, un día hablaremos de esto, en qué tier ponéis al CSGO en comparación al 1.6, al Source, al Condition Zero, etcétera, etcétera. Pero sería muy, muy interesante saberlo. Y bueno, para hablar un poquito de Tenz, también que me gustaría poder, le he puesto ahí de fondo como ejemplo, pero no he hablado mucho. En el vídeo habla de que él lo que quería dedicarse es eso, ¿no? A jugar, a tener máximo nivel, y que se convirtió en jugador profesional debido a las horas de grindeo que le dedicó a Counter Strike, porque como sabéis, Tenz se hizo muy famoso, todo el mundo ponía los vídeos esos de lo que son mil horas de aimbots en Counter Strike, que aparecían vídeos de Tenz, que eso era insano. Pues a partir de ahí, como sabéis, se convirtió en profesional y fue yendo de equipo en equipo en equipo hasta que por fin tuvo la oportunidad, si no me equivoco, el primer gran equipo en el cual participó fue Cloud9, equipo en el cual, como sabéis, estuvo Miswell. Y mira, hablando del Rey de Roma, ese equipo que también está Rouse, Automatic, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, el pibe fue yendo de juego en juego. Que, por cierto, el título de este vídeo al cual estoy reaccionando es cuando Tenz dominó una vez los torneos de CSGO. Y hay mucha gente en los comentarios diciendo: Tenz nunca ha dominado CSGO. Vosotros también tenéis esa visión de Tenz, ¿no? De que era un jugador viral, era un jugador muy conocido, etcétera, etcétera, pero que nunca llegó a ser un jugador importante, un jugador relevante. Eso me recuerda a los típicos vídeos de TikTok de leyenda del CSGO, ¿no? Y bueno, leyenda de fútbol, lo que ve en TikTok. Pues un día podríamos hacer una tier list de leyendas de CSGO y poner sí, no, y en el caso de Tenz también me gustaría saber vuestra opinión en los comentarios. Ese vídeo estaría hot, ¿eh? Mira, se me ha ocurrido una idea de un vídeo que podía estar increíble. Pero bueno, chicos y chicas, lo dicho, a partir de ahí, Tenz, como sabéis, se cambió de juego y nada, ya acabó en Sentinels, logrando un par de eventos tier 1 muy, muy importantes. Y no sé si alguna liga americana, juraría que no, juraría. Pero como digo, dos eventos internacionales que le han hecho retirarse con otro sabor de boca, ¿no? Porque a lo mejor no es lo mismo ser creador de contenido. Es lo que os digo, el tema es que se ha retirado en su prime. Es a mí lo que me ha sorprendido, yo creo que nadie se lo esperaba. Yo entiendo a lo mejor que cuando eres tan fuerte en la creación de contenido, pero el nivel ya no te acompaña, ahí esa decisión es como que la veo más comprensible, pero ahora la suya. Entiendo que simplemente quiere disfrutar de la vida. Y con esto, chicos y chicas, me despido, como siempre, esperando de corazón que os haya gustado, que hayáis disfrutado. Os voy a leer todas vuestras opiniones en los comentarios, como siempre, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!